Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana en donde tratamos de repasar los principales hechos que han ocurrido en los últimos días. Y en la segunda parte de cada programa, por supuesto, una entrevista. En este caso, nuestro compañero Néstor Busso nos trae el testimonio de Evelyn Rousiot, concejala, presidenta del bloque del Frente para la Victoria aquí en Viedma, pero además precandidata a intendenta de cara a las elecciones del año próximo, 2019. Ya de a poco se van definiendo algunos de los nombres de los candidatos. Hace algunos programas atrás conversábamos con Pedro Pesati, vicegobernador de la provincia y precandidato a gobernador de cara a los comicios de 2019, y en este caso hablando con la concejala Evelyn Rousiot del Frente para la Victoria, de política, por supuesto, y de las expectativas y cómo se ve el panorama actual en Viedma, en la provincia y también a nivel nacional. Pero tenemos que comenzar rápidamente con los principales temas, aquellos que queremos destacar. Y uno de ellos está vinculado precisamente con la actividad del Consejo Deliberante, porque por estos días se está analizando un pedido que han hecho las empresas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, tanto la comarca como Ceferino, de incrementar el costo del boleto de colectivos, de llevarlo de 13 pesos con 50 a 20 pesos con 50, lo que significa un incremento superior al 50%. Claramente, esto no coincide con lo que fue el techo impuesto por el Gobierno Nacional de otorgar un 15% de aumento en los salarios, y por eso los usuarios no están para nada de acuerdo con que se pueda aumentar en este porcentaje el boleto. Y con ellos fuimos a conversar precisamente con los usuarios del transporte público de pasajeros, y esto era lo que nos contaban. No, aumento no, trabajaríamos para... Si se va eso... Trabajamos para el micro nomás. No. Dicen que el aumento va a ser alrededor de 20 pesos, 22 sí, pesos. Sí, y si te haces dos viajes ya se te van ahí, 60 largos. Claro. Y ganamos, yo soy jubilada, gano el mínimo. Calculá si me hago dos, tres viajes. Los sábados y domingos tenemos colectivo cada una hora, 40 minutos. Y tenemos que plantarlos esto y no tenemos ni un abrigo, ni un reparo, nada, no. Yo siempre digo, igual que yo vivo en el barrio allá para el lado de la Universidad de Río Negro. Ajá. Para ir a la terminal tengo que tomarme dos colectivos. Sí. Porque no tenemos servicio tampoco para allá. No, si quieren aumentar, que pongan todo al día. ¿Vos qué considerás? ¿Está justificado un aumento de boleto? Y no, para la empleada doméstica, porque yo trabajo de empleada doméstica, así que está 13,50 y no, porque si se va a aumentar, ¿de qué lo sirve trabajar? Yo trabajo por hora. Claro. No me sirve, me tengo que venir caminando el Guido hasta acá y los días de lluvia, ¿qué hago? Claro. Digamos, vos dijiste que trabajás de empleada doméstica. ¿Cuánto gana una empleada doméstica habitualmente por hora, más o menos, para tener una idea, una referencia? Y yo estoy trabajando por hora, a mí me pagan 100 pesos la hora. 100 pesos, claro. Y se trabaja 3 horas, 4. Claro, y si aumenta el colectivo a 22 pesos, como están diciendo, es casi la mitad de una hora. Exactamente, sí, no. Sí. Para mí que no, sí. Porque al último me voy a tener que venir caminando para ahorrar esa plata, ¿no? Claro. Más que yo vivo sola, no tengo, yo sola mantengo mi casa, claro. Para mí es mucho. Sí, en el barrio 30 de marzo hay una sola garita, después no hay más. Y después La Valle no tiene garitas, nada. O sea, no, la gente al intemperio, y si llueve, si hace frío, tiene que estar al intemperio. Claro. Y hay que, primero que solucionen eso. Un tema que va a seguir seguramente, se espera que el 7 de junio se trate en sesión del Consejo Deliberante este posible aumento del boleto. Habrá que ver si se responde al pedido que han hecho las empresas o si se escucha a los usuarios, que claramente no están para nada de acuerdo con el aumento del boleto de colectivos. Y hablando de ajustes, de incrementos, tenemos que volver a hablar de lo que ocurre en el CDR Viedma, el Centro de Referencia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que desde hace dos semanas permanece ocupado por trabajadores y trabajadoras que reclaman por la reincorporación de aquellos empleados que fueron despedidos hace ya más de un mes.
A principios de esta semana hubo una conferencia de prensa que llevaron adelante los trabajadores despedidos, no solo del CDR Viedma, sino también de otras dependencias. Allí estuvimos y esto era el análisis que hacen de las políticas que se llevan adelante en el ámbito nacional. El R de Roca en este momento también está tomado, la situación es otra, es el incumplimiento que no lleva a cabo este gobierno con los extractos sociales más humildes, con los diferentes programas con los que se tendrían que llevar a cabo, cumplimentar y no lo están haciendo. Entonces llevamos una semana de medida, también apoyando a la compañera que fue despedida. En este caso también hay que recordar que no se están pagando los impuestos o los servicios de los CDRs, así como el gas, por ejemplo, que hace 2 o 3 semanas que no lo tenemos en General Roca, o la luz, que casi lo cortaron el otro día también acá. Bueno, es parte de la medida, la perversidad que tiene este gobierno para hacer el achique, acostumbrarnos a estar siempre en la línea, como para ya que larguemos las armas y terminemos con todo tipo de medidas de fuerza. Rescatar la ausencia de compromisos de los sectores del gobierno nacional, que son representantes acá en la ciudad de Viedma. Lamentar que los funcionarios de Cambiemos Rionegrino no estén a la altura de las circunstancias y no estén acompañando también el reclamo de todos nosotros, que somos ciudadanos de Viedma, trabajadores de Viedma y de Río Negro, y que ellos tendrían que estar tan preocupados como nosotros por mantener las fuentes de trabajo de la ciudad y de la provincia. Y como en cada semana, vamos a hablar del juicio oral y público que se lleva adelante en Fisque Menuco, en la ciudad judicial de General Roca, por la desaparición y el asesinato de Daniel Solano. Esta semana ocurrieron hechos que siguen complicando la situación de los 7 imputados, 7 policías de la policía de Río Negro que están acusados de la desaparición precisamente de este trabajador golondrino ocurrido en noviembre de 2011. Vamos a compartir lo que fue un testimonio clave y que fue presentado como prueba de cómo la policía intenta evitar que muchos testigos declaren en contra de los uniformados que están sentados en el vaquillo y son acusados de la desaparición de Daniel Solano. En este caso, un taxista que asegura que un comisario, el comisario Parra de Chuelechuel, lo intimidó de alguna manera para que no declare en contra de Sergio Berte, uno de los policías involucrados en la desaparición de Daniel. Le sugirió que omitiera aquella declaración que hizo en la etapa de instrucción de la causa, porque según este comisario Parra, el caso ya estaba resuelto. La intención claramente del jefe, uno de los jefes de la policía, es evitar que sigan involucrando a los 7 policías en la desaparición de Daniel. Parra ha sido detenido y además está siendo investigado por este video que vamos a compartir ahora. Me llegó y me dice, ¿vos sos testigo? Sí. Dice, ¿vos sos el único taxista testigo? No, ni idea, le digo. Si será el único, pero... Dice, ¿vos estás seguro que esa noche trabajó Berti? Sí, le digo, trabajó. Dice, mira, lo único que yo te digo es que esa noche no trabajó, que yo le había dado franco. Y así que dice, si vos llegás a declarar que vos lo viste, el juicio ya está, dice que no va a pasar nada. Dice, entonces vos te vas a comer de 4 a 10 años preso por falso testimonio. Y estaba tiempo de decir ahí, declarar que estabas nervioso, que estabas mal y que levantás la declaración. ¿Y quién es la persona que le dijo eso? Él se identificó como el comisario Parra. Y bueno, y que nosotros que fuimos testigos, por eso usted estaba en el juicio cuando le dije que no quería declarar por delante de la policía, porque yo conozco muchas familias de ellos, como se de Berte, el único tipo que yo le tengo mucha desconfianza, a la familia de Berte. Porque los demás policías no los conocía. Lo había visto con ropa, sí, pero nunca supe
quién era. Pero verte, sí, verte siempre a mí me castigó cuando andaba en el taxi. Estaba mal, no a mí nomás, a todo el mundo. Prepotente. Prepotente, a los chicos les pegaba, los amenazaba. Y nosotros, taxistas que estábamos fuera, mirábamos. Y una vez había un taxista de Darwin que le dijo, ¿por qué le pegaba a los pibes? Llévalo preso y listo, dice. Y él le dijo, ahí para vos también, si vos querés. Y como todas las semanas tratamos de cerrar esta parte de resumen de noticias con hechos para destacar y que tienen que ver con la organización de trabajadores y de trabajadoras. En este caso vamos a hablar de una cooperativa, Cotrambi, que desde hace algunos días, algunas semanas, han comenzado a trabajar en el reciclado de aquellos desechos que se encuentran en el prebasural de Viedma. La intención de esta cooperativa es poder ir organizándose y preparándose para lo que será la implementación de el GIRSU, esta planta de reciclado, y este proyecto que lleva adelante la Municipalidad de Viedma. Estuvimos conversando con José Paredes, el presidente de la cooperativa, que invita a vecinas y vecinos a que puedan tirar aquellos que van a destinar a la basura y que pueda ser reciclado, que lo acerquen precisamente al prebasural, que ellos con la basura logran el sostén de todos los días. Tenemos una autorización del municipio y de Julián Barbalace que nos dejó entrar a reciclar, a hacernos una moneda. ¿Qué es lo que ustedes utilizan o la tarea que hacen todos los días? Bueno, nosotros sacamos todo lo que es cartón, chatarra, metales, plástico, nylon, batería vieja, cocina vieja, lavarropa, secarropa, todo eso que tienen chatarra, metales, todo eso lo reciclamos acá y bueno, lo vendemos y con eso nos hacemos un sueldito para cada compañero de la cooperativa. ¿Eso significa un ingreso para ustedes que casi todos los días? Sí, es casi todos los días, estamos separados en dos grupos porque no, el lugar es muy chico, no nos alcanza para que laburemos todos juntos, pero laburamos en dos grupos, día por medio, y hacemos un 300 pesos, 400, algo como para llevar para la casa, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Esos dos grupos de cuántas personas son? De 4 o 5 personas cada grupo. ¿Todos integrantes de la cooperativa? Sí, integrantes de la cooperativa, todos. ¿Cuáles son los precios que se manejan en cuanto al cartón, el cobre, que sabemos que es lo que un poco más vale? Y el cobre tiene un precio de 55 pesos, poner el cartón 1.20, la chatarra por kilo, sí, 60 centavos el kilo. Tenés que juntar bastante para que rinda. Y después igual hay que meterle hora, igual tenés que estar todo el día, casi no te rinde, ¿viste? ¿Y ustedes vienen 9 de la mañana y están todo el día, vuelven a la tarde? No, venimos a las 9 y nos quedamos de corrido hasta la tarde, hasta que entregamos. Terminamos de entregar, ponerle a las 5 o a las 6 de la tarde, estamos terminando de entregar lo que juntamos en el día y ahí recién agarramos la plata. Uh-huh. A los vecinos y vecinas que van a arrojar basura, ¿qué le decimos? ¿Que traten de traer aquello que pueda ser reciclado? Sí, que el vecino que no vaya a tirar a los basurales que se forman clandestinos, a la orilla de la ruta, por ahí, porque aparte queda feo, queda tirado por ahí, y bueno, nosotros acá no sirve, porque nosotros reciclamos todo y no se entierra nada, ni se quema, sino que se recicla y se convierte en un ingreso para las familias que trabajan en la cooperativa. Llegamos al final de la primera parte del resaltador de hoy. Luego de la tanda publicitaria vamos a compartir la entrevista a Evelyn Rousiot, concejala del Frente para la Victoria, precandidata a intendenta de esta ciudad.